Caso y Ortiz, de paso para el frente de Belchite, revisan las fuerzas del Écera. Like his friend Joaquín Ascaso, risen from construction worker to president of the Council of Aragon, Antonio Ortiz, a one-time carpenter, suddenly found himself with responsibilities that little, except his experience as union leader and urban guerrilla, had prepared him for. Sometimes the burden was a little hard to bear. Tu jefe, y hay que ser jefe, ¿no? La hostia. La de panocha, como y entonces. A ver. Ortiz was not a cult figure like his late comrade Durruti, the revolutionary martyr. However, and even though he refused to name his column after himself, he did allow his picture to be painted on a building in Caspe. He didn't seem to mind having his emblematic photo as the happy warrior on display at his Ijar headquarters either. That his fame increased his success with women irked some of his more rigid comrades. Física de guapo y de haber abusado de las mujeres. No lo he hecho nunca. Era muy bonito. Pero en Aragón, en realidad, conocí dos o tres mujeres en Aragón que se pusieron en la cama conmigo. Besides his friend Ascaso, Ortiz surrounded himself with a group of loyal supporters, the most devoted being Gordo and Terer, themselves military men. La relación era como si fuéramos dos hermanos. Él sabía muchos tangos, ¿sabes? Así, ¿no? Uno, na 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 na. Nosotros íbamos en su coche, íbamos cantando a él y le gustaba mucho cantar tangos y cosas así, nada. También yo lo acompañaba a eso, ¿sí? ¿No? Una vez cuando tenía mucho sueño me quedaba dormido y me daba así un palmetazo en la pierna y decía, al despertarse, compañero, que aquí no se puede dormir nadie, estamos en plan de guerra. Relations between the former members of the Nosotros group, however, were not what they used to be. The Minister of Justice, García Oliver, who was also patron of the military academy, took his role very seriously. When inspecting the officer cadets, he declared, "You must observe iron discipline and enforce it among your men. You must no longer think of them as your friends, but rather as cogs in our military machine." Yo un buen día me fui a la delegación Oliver, que era ministro, y tuvimos una bronca, porque, claro, al salir por la puerta con la secretaria, no le decimos señor ministro, le dijimos, oh, regionet, ¿eh? Y eso se puso bravo. Y cuando yo le expliqué, ya le puse formal y le dijo bravo. Y no se olvide usted de que está hablando con un jefe del ejército republicano. Y nos fuimos. Oño, no, no. In February 1937, the CNT produced a short propaganda film, La Silla Vacía, The Empty Chair. The enthusiasm of July having died down for some time already, this was an attempt to encourage young Catalan men to enlist in the popular army. The 25th Division made up the cast, and Antonio Ortiz played himself. Antonio Ortiz, alma de la División Luis Uber. García Oliver, cuando se hizo La Silla Vacía, la prohibió, porque decía que si era tan cruda la guerra, que era de ahí ir al frente. Como presidente del Consejo de Aragón, aseguro la victoria antifascista. ¿Alguna novedad? ¿Sabe siempre cuál? No les dejamos en paz y les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. But reasons of a more political nature were probably behind the film being banned. Depicting the anarchist domination of this part of Aragon could irritate people, especially the communists. Their Russian advisors tried to win Ortiz over.
Llevaban allí los tovares que decíamos nosotros para que no dijeran que eran camaradas, ¿no? Para que no despertar tanta cosa, llevaban allí nosotros decíamos los tovares. Llegó uno y le propuso que si que aceptara, que le darían el carnet de camarada cuando quisiera, del año 22 o del año 20 o el año que fuera después, ¿no? Bueno, después de la Revolución Rusa, ¿no? A condición de que él sería el Bolochiló de España. Ortiz tenía la figura más o menos entonces de Bolochiló. Sí. Cuando me hablaba de Bolochiló, yo dije, ese fue el que organizó la caballería en Rusia. Si tú que él, tú puedes ser el Bolochiló de España. ¿Eh? Me dio la tentación. Yo les contesté que si habiendo empezado de muchacho con una camisa, que no consideraba que únicamente los cobardes o los ambiciosos cambiaban de camisa. Y me advirtieron, pienso lo bien tomar el chortis, o el Bolochiló o nada. A ver, y así fue. The Council of Aragon was a prime target for the communists. They called it a dictatorship which terrorized its people. Behind the scenes, the Stalinists prepared to wipe out their opponents. In December 1936, Pravda reported that the Trotskyist and anarchist eradication policy would be applied as vigorously in Spain as in the USSR. Regaba terror. Que desde Aragón regaba terror. Digamos, ¡vamos! Y que en ese momento llegan los mexicanos. Apart from Russia, Mexico was the only country to lend its support to the Spanish Republic. Libertarian Aragon inspired the same kind of enthusiasm as early Soviet Russia. The Mexican delegation came to see what the communes had achieved. Ortiz took the Mexicans on a tour of the front and to the villages. Before leaving, he phoned Joaquín Ascaso, who then joined them. Cuando llegué a Ascaso, le hago seña y me quiero la pistola. El cinto, el curriaje, y que no tengo a chofer. Y a Ascaso le hago seña y quita la pistola. Es decir que, con todo el terror que había en Aragón, pues nos fuimos sin escolta y sin armas. Y después nos dimos una vuelta por un caserío. En ese caserío había unas viejitas cosiendo al sol, ¿no? Y una muchacha que salió. Y entonces hay un momento que está hablando y el muchacho joven le dice a la muchacha aragonesa, con la diferencia de acento entre el mexicano y la aragonesa. Y si usted conoce a eso, y la aragonesa dice, ¡oña! Y no nos vamos a conocer si solo nos manda más. Es decir, que éramos la gente que estaba sin escolta y sin pistola. Es increíble que decía el coronel Ramírez, también se llamaba aquel Ramírez de mexicano, decía que él quedaba extrañado que nosotros tuviéramos esa organización que teníamos en el frente y que ellos durante tantos años que llevaban de revolución no habían hecho nada. Y pues bueno, eso le dijo Ortiz, eso es cuestión de factor humano.
In Aragon, life had always been tough for the impoverished peasants, as most of the land belonged to the rich owners who exploited them. Anarchism was the only social theory to be widely supported by these poor farmers. However, their ideal was more like the asceticism of the early Christians than a futuristic utopia. Since the start of the revolution, the anarchists had not only collectivized large estates, but also the small landowners and tenants' farmers' land. For these small farmers, working their patch of land was an absolute right, and many put up resistance, as in Puebla de Ixar. The local anarchists and militiamen thus came to Ortiz saying, "These stubborn fascists must be shot." Ortiz sought to calm the militants and then went to the village himself to address the local inhabitants. Later he would write, "For them, I was there as the leader of the powerful, the ones with the guns, the tough talkers." To explain the advantages of working the land together, Ortiz gave a lengthy speech which seemed to reassure the peasants. Sugar beet was grown around Puebla de Ixar. The workers had collectivized the village refinery, but negotiations for selling the sugar to the central government were conducted directly by Ortiz. Cuando el ministro general me pide azúcar, ¿y a qué precio? Yo solo vendí a ver el kilo. Deposité el dinero en el Banco de España, en Barcelona, a mi nombre, y mandé los vagones. Entonces me di cuenta de que estaba abusando del poder y escribí al Comité Nacional de Cataluña y a la Generalidad, diciendo que había hecho eso. Pero de todas esas cosas, no fue para provecho mío personal, sino que era la base de poder tener una fuerza, un poder económico a favor de Aragón. Francisco Muñoz and José Logroño, both CNT activists in Zaragoza before the war, were officers under Ortiz. They contributed to setting up communes in Aragon. Y aquí, en lo que respecta a Logroño y a mí, aquí en estos lugares pasamos 7 meses de nuestra vida. Aquí nos encontrábamos nosotros, estas eran nuestras posiciones. A usted le llamábamos el cruce de Belchite.